A las 19, 19. ¿sí? Y el referí no me acuerdo quién es. No, El no sé. de Banfield creo que es Delfino. Y están hasta mañana en temprano en los carritos de la cancha del Poli. Se pueden adquirir las entradas para ir a alentar a Lanús. Lo pidió el técnico. Que buscar apoyo de la gente, que ya se lo dije. Y ustedes habrán notado en las notas que tanto a él y al Papu González, que yo le nombro Belgrano. Pero el técnico tiene en la cabeza en salir campeón a lo grande. No se olviden que Guillermo Barros Schelotto piensa de otra manera, piensa en grande, y el tipo está apuntándole a algo grande. Si va a lo conseguirlo, no lo va a conseguir, no sé. Pero creo que todos nosotros tenemos que mostrarle el apoyo como hinchas. Yo acá tengo dos referentes de la sede, y lo estábamos hablando afuera y en el programa anterior, que ellos fueron un cimiento muy, muy, muy importante que tiene Lanús en el aspecto deportivo. En aquellos tiempos, recordaba yo recién con Sandra, con la mamá del Pulpo, le mando un beso grande que está acá, y le contaba que vos querías comprarte una camiseta de Lanús y no había en la vidriera, no había, no era que no podías, no había, no tenían ni los jugadores, a veces Sí, tenían teníamos nosotros, jugadores. decirte. Y hoy, los chicos y las chicas que usan las mochilas y las remeras de Lanús, y que vos ves escrito en las paredes de la ciudad, gracias a Dios, con el escudo nuestro, y que parece que esto va más a llevar al fanatismo, y que cada vez la ciudad de Lanús va siendo de Lanús, como corresponde. En ese tiempo toda una ciudad se movilizaba para ver a este gran equipo. Estos jugadores hoy, me gustaría mucho que los chicos tengan algo. Lástima que no, era una época donde no existían mucho los videos ni nada, que para poder ver lo que yo les cuento, ¿no? Pero aquellos que tienen a sus papás, o los pibes que tienen 25, 30 años, pregúntenle a sus viejos cómo jugaba los discos, Atadía, Sicher, Crespín, qué sé yo, un montón de muchachos que eran de una jerarquía Negretti. superior a la categoría donde jugaban. Tal es así que fueron vendidos al equipo de primera, algunos. Y yo, ¿qué es lo que le quiero decir? Que en ese momento toda una ciudad se movilizó a ver a ese equipo. Y venían hinchas de Lanús y de los otros, y eran bienvenidos también. Porque la ciudad, este equipo le era simpático, y sabía que había que salvarlo. Y lo salvamos entre todos. Y creo que hoy, salvando las distancias, y vuelvo a decirle lo mismo, que este técnico que tenemos con mentalidad de grande va a pelear grandes cosas. Necesita también de una gran hinchada que tenga para respaldar y meterle la presión al fútbol argentino de que Lanús existe y que somos grandes, lo que corresponde. Lo que tenemos como institución lo tenemos que reflejar también en la tribuna. Creo que es una deuda pendiente que tenemos todos, yo primero, ¿eh? Porque después van a decir, no, vos hablás, porque no viene. Yo primero, o sea, vamos todos a la cancha, vamos, llenemos la tribuna, mostremos que somos de Lanús. Y como dije el otro día, gritemos bien fuerte hasta que nos escuche Dios. Que nosotros nos merecemos un poco más. Este club ha sufrido mucho, el pájaro lo dijo el otro día, tener que sufrir para después valorar y saber el presente que tenemos. Pájaro Cáceres, ¿cómo te va? Buenas noches. Walter González. Buenas noches, saludos a la audiencia y a toda la gente de Lanús. Un placer estar acá con vos y compartir la mesa acá con Deku, con el Pino Lodico y con Ata. Y con la hermanita del Pulpo, que es un jugador diferente del Pulpo, aparte González como yo, entonces. Si tengo todas las cosas, no vino la Urraca otra vez. Bueno, ese también quería saludar un saludo para Armando de la Urraca, porque un ídolo del club, hincha del Sí, se club. quería matar el otro día, no pudo venir para tu cumpleaños. No, aparte que yo tengo un aprecio especial porque sé el sufrimiento desde chico y todo lo que hizo por el club y bueno, bienvenido sea. Y fue capitán del primer campeón internacional del club. Y como te decía recién, respecto a la gente no va a ser siempre y siempre lo va a acompañar. Y cambiando el tema, y no quiero ser muy, sino
vos sos el que manejás la radio acá, pero yo lo vengo de onda porque te aprecio. La C, y lo vuelvo a remarcar para que todos los granates vayan a la cancha. Porque todo se escribe con C. Miren una cosa, ¿no? Viste que a nosotros nos cargan. Te fuiste a la C. Qué lindo ha sido la C. Porque para mí me llena de orgullo. Porque es el sentimiento propio de un hincha. Cuando vos tocas fondo en la vida. Cuando tocas fondo en la vida, ahí le da valor. Y ahora tenemos la suerte de tener un técnico que ganó todo en la vida. Porque por ahí vino un gran jugador que no tuvo la suerte, porque eran otras épocas, como hasta un jugador que sería diferente en esta época, porque era un carrilero por izquierda que no hay. Ahora valdrían millones. Y bueno, y es así, la vida tiene su trabajo, él tiene el de él. Pero yo de mi parte y de mi humilde lugar digo que tenemos un técnico como el Mellizos, que es un técnico que ganó todo con otra institución. Y es ganador. Y que le inculca la mente ganadora. Entonces la gente tiene que estar y va a estar siempre. Y va a estar siempre, porque la luz es grande en serio. Y si no es grande, lo hacemos grande nosotros mismos, porque lo queremos, porque el sentimiento es propio. Pero con respecto a la C, te voy a decir una frase que quiero que la entiendan toda la gente. Que la C es lo más importante que le pasó al club. Porque el club se escribe con C. Y mira, yo hice una cosa acá, es una pavadita, ¿no? Ahí dice en 10 minutitos. La C. Ahora lo tengo derecho como otro. Fue la caída, se escribe con C. El club se escribe con C. El comienzo se escribe con C. El campeón de 1981 se escribe con C. ¿Sí o no? Cambió, se escribe con C. El camino se escribe con C. La construcción se escribe con C. La cancha se escribe con C. El cemento, porque la cancha fue de cemento después. Después, ¿qué vino? La Conmebol, se escribe con C. ¿Y después qué? La Copa. No, el campeón primero vino, del 2007. Y después la Copa, todo se escribe con C. ¿Y con qué se terminó? Con el centenario. ¿Con qué se escribe con C? Todo con C. ¿Y el Club Lanús cómo se llama? Club Atlético Lanús. Quiero decir una cosa, muchachos, mire si es importante y qué sentimiento puro que es este. ¿Eh? Lo digo de corazón. Ojo, está bien. ¿Eh? Quiero que entiendan estas palabras, lo que es la C para Lanús. Entonces cuando te carga alguien, no me importa a mí los rivales, me importa mi equipo, nunca miro a los vecinos, quiero que le vaya bien a todo el mundo. Pero quiero que vaya bien a los míos, ¿no? Que es lo que amo. Los quiero a todos y Lanús es lo más grande. Y bueno, mis hijos, mi familia es lo más grande, ¿no? Pero Lanús es parte de ellos. Los amo a todos. Gracias. Bueno, ahí estaba el pájaro. Esto no es nada. No. Esto, vos tenías que estar... Vos te perdiste lo que es... Un día voy a hacer un programa netamente. Voy a traer a la bandita a contar lo que era el pájaro. Predicción. El otro día contamos una, sí, pero no sabés la que tiene. ¿Sabés que le preguntaba, che, viste como en la cancha se dan vueltas, y che, ¿y cuánto falta? ¿Cuánto falta, pájaro? Sí. Decime que te están escuchando los pibes como lo decís en la cancha. ¿Cuánto falta? 108 minutos. Y no me rompa la pelota. No. Te explico por qué. Porque. 108 minutos. En la vida. Así contestaba, en la vida. 108 minutos y no me rompa la pelota. Faltaban 2 minutos y decía que faltaban 108. ¿Para qué no jodan? Porque hay que ser ganador en la vida. No hay que hacer eso por si ¿qué va a pasar? Esto no hay que ganar. En la vida hay que pensar que vas a ganar. Mañana, Juan, no hay que pensar. No se acomodaba todo. Vos estabas acá. Lo acomodaba claro, todo. Mirá. Ahora vamos a hacer un programa. Sabés que es bueno, Panza, sí. Que hay algo que vos siempre decís, es no olvidarnos de la historia. A mí, yo soy más grande que vos, somos de la época que decían, ¿de quién sos? Ah, sí, de Lanús, sí, bueno. ¿Y de quién más? Y estando en la C, me pasó, trabajando, en la C, me decían, ¿de quién sos? Yo soy hincha de Lanús. Y en primera, de Lanús. Pero no, Lanús está en la C, y en primera, de Lanús. Más vale. Y el día que salió campeón, entré con la bandera, el gorro y todo lo que tenía en la oficina. Quiero recordar que para mí fue un campeón. Y lo que dice el Panza, lo que decís vos, pájaro, es cierto. Estos muchachos... Walter González. Estos muchachos, con el resto de los que jugaron en ese equipo... hicieron historia, porque hay un campeón del mundo, uno que jugó en el Barcelona, dos que jugaron en Racing, otros que jugaron en primera, en español, en otro, en San Lorenzo, en todo. Que me digan qué otro equipo de la Argentina, de la C, ¿no? De la C, pudo poner jugadores en primera. Era un equipo extraordinario y tenía, lo que siempre digo, un equipo se forma con experiencia y juventud. Había dos de experiencia en ese equipo, que eran D'Angelo,
y el Pino Lodico. Y los demás eran todos pibes del club. La cantera. Todos pibes del club. Con C se escribe. Todos pibes del club. Ahí tiene que poner también la cantera. Entonces lo que vale es eso. Bueno, quiero recordarles. Que en esta radio, el primer clásico que me toca, cuando empecé en la radio, me toca acá, ganamos, que recién lo estaba haciendo acordar, y el martes, después del partido, vino el Pulpo González y Marchesín. ¿Sí, Cristian? ¿Vinieron? Sí, bueno, sí. Sí, ganamos. Primero vamos a ganar la Vélez, como dijo el mellizo. Sí, primero a ver. Pero si ganamos el domingo, vamos a tener un programa especial. ¿Eh? Y hablando de programa especial, si viene un programa especial, ya le aviso a todos, no sé si van a vender entrada o si va a ser por invitación. Va a haber una comida, ¿no? Digo comida porque no sé si es almuerzo o es cena, porque estoy peleando acá con Cristian a ver si me puedo conseguir un horario. Donde va a estar netamente el hincha de Lanús, ¿sí? Va a haber exjugadores, quizás ex técnico, y a lo mejor los técnicos. Depende de lo que estemos peleando, porque está complicado ahora con el tema de la concentración y que jugás entre semanas, se complica, no lo quiero joder, a ver si todavía pierde por culpa mía. Pero va a haber directivos actuales y los que van a venir. Va a ser una comida muy importante. Porque hay una empresa que está por cumplir 30 años. Acá en Lanús, muy importante y es conocida. Y sobre todo porque el dueño es hincha de Lanús y me pidió a mí, y creo que voy a ir con otro muchacho más también que tiene programa de radio, después lo voy a tratar de confirmar. Donde vamos a contar lo que hablamos nosotros, porque lo más importante de los programas es cuando termina, que nos vamos afuera. Y charlamos libremente y cada uno, por ahí es más largo lo que charlamos afuera que lo que hacemos el programa. Lo mismo le debe pasar a usted. Usted del otro lado está escuchando que está el Pino Lodico y hasta día. Y sobre todo el Pájaro que empieza a tener, que él tiene una excelente memoria. Y nos acordamos, va a decir, Panza, ahí no nombraste a Piraña, no nombraste a Villadarme, no nombraste a este, no nombraste al otro. Le digo, mirá, yo me acuerdo de todo. Porque lo viví, me acuerdo que hicimos un cajón acá, los muchachos de acá, de esta cuadra, el cajón de muerto ese que entramos a contra San Telmo, ¿te acordás que estaba en la tribuna? Salieron fotografiados por todos lados. Salir corriendo de la cancha porque venían los del Loque a barajarnos, y nosotros nos decíamos que éramos un montón, porque si no perdíamos como la guerra. En Morón. Después Morón, 3 cuadras seguidas, pedazo, con D'Angelo. ¿Qué dijo D'Angelo? Nos paró a todos en el andén, que dijo. Muchachos, no roben nada, por favor no roben nada, nos dieron la llave de la ciudad. Bueno, hay un montón de cosas que usted, del otro lado, o vos, si fuiste a la cancha, si tenés mi edad o algo, te vas a acordar, porque te viene a la memoria, capaz que vos lo tenés olvidado en un rincón de la cabeza, y cuando vos escuchás a las voces del Pino Lodico y a Tadía y a un muchacho que te refresca la memoria. Y es un baño de juventud que no tiene, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ganamos acá? Acá ganamos que estamos charlando un ratito, pasarla bien con esta vida que a nosotros no para de darnos golpes en el aspecto económico o familiar, la vida misma, alguno que se muere, alguno que está enfermo. Porque eso es la vida, nos toca a todos. Todos tenemos el karma ese que tiene la Iglesia Católica, que te caes, te enfermas, viene uno que te ayuda, vos fijate que es la vida misma, ¿no? Y encima cuando estás agonizando viene uno y te clava la lanza y te ayuda a morir, y es así. Pero nosotros somos hincha Lanús y resucitamos como el ave fénix. Resucitamos porque vale el esfuerzo de esta gente. Y yo hago este tipo de programa. Hoy podría agarrar el teléfono y como hago siempre, o podría haber invitado a algún jugador,
Pero ¿sabes qué? Quiero que vos, que tenés de 35 para abajo, tengas bien en claro que éramos y lo que somos ahora, para que lo sepas valorar. Que quiero que sepas que estos muchachos, aparte, como decía el Pino, que el técnico le decía, bajate la escalera que jugamos el sábado. Con eso estoy diciendo todo, ¿no? Me gustaría que me cuenten algo. ¿Qué estás haciendo, Pino, ahora? No, ahora estoy trabajando en lo mío. Estoy colaborando con Nicolás. Creo que todo este cambio, así como cambiaron los jugadores, me parece que Lanús también pegó un recambio con las apariciones de dirigentes también, ¿no? Para destacar. Como Nicolás Russo, como Marón, como Chebel, como Díaz Pérez, Pichi Solito. Creo que también la jerarquía de todos ellos como dirigentes le dieron este motor para hacer andar, y supieron diagramar como si fuera una empresa y hacer gerencias para que esto, como recién lo acababa de decir vos, que esté todo en cada detalle, ¿no? Sí, el control. Lo bueno de la luz que fue, fueron cambiando la presidencia, pero todo el mundo fue colaborando y trabajando para mejorar el... ¿Alguien quiere hablar? ¿Lo querés escuchar o sí, termina? Sí. Buenas noches, Quinto, me gustó.